Acaban de salir los dos especímenes. El de la izquierda del buitre copilote y un buitre de montaña. Perdón, un buitre de bosque. Tiene unas alas más cortas y redondeadas que le permite batirlas entre la vegetación. Va por arriba. Y hacer vuelos verticales y subir hasta la copa de los árboles en la selva para encontrar con rapidez a sus congéneres y alimentos. En cambio, el buitre que nos viene por aquí a la izquierda se trata del buitre agua. Un auténtico especialista en el vuelo sin motor, denominado vuelo de inercia o descripción, que consiste en incidir una vez tras otra sobre la misma ladera y aumentar progresivamente la velocidad, llegando a superar los 200 km por hora sin batir sus alas. Estos buitres, para poder vivir en las selvas amazónicas, han tenido que desarrollar olfato. Son capaces de encontrar a las carroñas a más de 2 km de distancia, inclusive cuando están enterradas. Y ese olfato los ha convertido en uno de los principales enemigos de grandes tortugas fluviales, terrestres, marinas, lagartos y cocodrilos. Porque cuando estos buitres, cuando estos saurios ponen sus huevos a gran profundidad en las orillas de los ríos, al cabo de unos meses eclosionan. Y esos efluvios que salen de los líquidos amnióticos a través de la arena y que son transportados por el viento hasta las narinas de estos olfativos buitres, hace que acudan masivamente a las zonas de eclosión. Todos aquellos reptiles que nacen de noche salvan su vida. Los que nacen de día, estos buitres se los comen. En Sudamérica existen 7 clases. Mayor de todos y la rapaz más grande del mundo, el gran cóndor de los Andes, con una envergadura de 3,5 metros, que lo hemos visto esta tarde aquí. El siguiente tamaño, el cóndor de California. 3 clases de catártides, como el que llega ahora al puño, el zopilote común que acabo de guardar y el zopilote real, el rey muro, también conocido como buitre palma.